Y ahora viene la segunda parte, que es desde el punto de vista del representante nacional, en este caso yo, cuáles son los factores de éxito que yo considero, una vez que conocéis más o menos lo que es el fondo y tal, qué errores no debéis cometer o, y sobre todo quitaros el miedo, porque yo es que de verdad que oigo muchísimo, muchísimo eso de es que Eurimax es imposible. Y no es verdad. Eurimax nació en el 89, como os dijo, en los primeros 25 años más de 200 proyectos apoyaron. Todos los años sin excepción se presentan proyectos españoles, todos. Y todos los años sin excepción se apoyan proyectos. Y se apoyan proyectos muy diversos en cuanto a su género, en cuanto al presupuesto, grandes, pequeñitos, en cuanto a director Nobel o directora Nobel o director de prestigio. Es necesario presentar proyectos y cuanto más se presenten, mejor. Lo que es verdad que hay que presentar buenos proyectos y hay que presentarlo bien, claro, no presentar a, bueno, a ver si voy a echar la quiniela a ver si toca, pues aquí no toca. O sea, las cosas hay que presentarlas muy bien, pero aquí no hay cuotas entre países. También mucha gente piensa, bueno, pues en España si presenta tres, pues no le van a dar más que uno. Pues no, tiene por qué. Ha habido sesiones, la primera en la que yo fui, que fuimos con tres proyectos maravillosos, los tres salieron, y otras vas con uno y con dos, no gustan y no sale ninguno. No hay cuotas por países, como lo he dicho la broma antes, la vuelvo a decir, la de Eurovisión, no hay, no hay. Aquí es el único criterio que se tiene en cuenta entre todos y los países es la calidad. Puede ser que lleves cinco proyectos y salgan todos porque son magníficos y tienen la puntuación, o puede ser que lleves muchos y en esa sesión pues no te lleves nada porque no son lo suficientemente buenos, o son muy buenos pero otros tienen más puntuación. Con lo cual ni hay cuotas de entre países, ni hay que ser un director con una larguísima trayectoria, simplemente hay que presentar un buen proyecto con las características que ellos te piden y presentarlo bien. Ejemplos de directores apoyados, como veréis ahí, hay muchos, hay nombres que suenan mucho y que son grandes directores y directoras, como Alejandro Amenábar, que se le apoyó con Mar Adentro hace muchísimo tiempo, Isabel Coixet, con Nadie Quiere Noche, Fernando Trueba, Isaac y la Cuesta, Boyaín, Vigas Luna, Carlos Saura, Alex de la Iglesia con Los Crímenes de Oxford, León de la Nova con Los Lunes al Sol, José Luis Cuerda, bueno, muchísimos más, Jaume Balagueró, Terry Gilliam con lo del Quijote, Álvaro Brechner, Daniel Carpar Soro, etc. Pero también hay muchísimos directores y directoras que con su primera película o segunda película han sido apoyados en el fondo, que han sido descubiertos. Por ejemplo, Pablo Berger, después de Blancanieves, pues ya era un gran autor a nivel europeo, pero con su primera película, Torremolinos 73, fue apoyado en una coproducción con un país nórdico y era un magnífico proyecto y en ese momento no le conocía prácticamente nadie y se le apoyó. Y de hecho se le apoyó con las tres películas que ha presentado, con Torremolinos 73, con Blancanieves, que después de verla sí, pero en aquel momento era una película en blanco y negro, antes de The Artist, porque se presentó bastante antes, en blanco y negro, con siete enanitos que eran bomberos toreros, un proyecto magnífico, pero que tenía con una financiación tal, tenía su riesgo, y Eurimax apostó por ese proyecto. Y luego el tercero, el de Abacadabra, también. Beatriz Sanchís, una directora Nobel, la película de Elena Naya, Todos están muertos, también con su primera película, pues se le apoyó. No sé si la recordáis, los hermanos Pastor, que creo que son de aquí, si mal no recuerdo. Sí, sí, sí. Con la película Los últimos días, era su segunda película, la primera la hicieron en Estados Unidos, la película de zombies, que tuvo la mala suerte de que quebró la productora y la estrenaron después, pero con su primera película en España, segunda, y además una película de género, de ciencia ficción, que no es lo que más gusta, que luego veremos qué es lo que él... Pero bueno, lo consiguieron también. Ana Peterbarg, una directora, primera película española y argentina, con Todos tenemos un plan, de Viggo Mortensen, si recordáis, un proyecto estupendo también, que era España, Argentina y creo que Francia, uno de esos proyectos que podía ir tanto a Ibermedia como a Eurimax, su primera película, tal. Juan Carlos Medina también, catalán, de la película Insensibles, que también tuvo ayuda, si no mal no recuerdo, de Ibermedia. Miguel Ángel Jiménez, un proyecto Chaica, que tuvo muchísimo éxito en festivales, que era una coproducción bastante curiosa, la estructura, porque era España, Rusia, Georgia y Francia. Y este proyecto siempre lo ponemos de ejemplo porque una de las razones que hemos dicho antes de coproducir y de Eurimax es que establecer redes, colaborar con otros países. Pues este proyecto, yo creo que con Georgia sería la primera coproducción o prácticamente así. A partir de ese proyecto, del éxito que tuvo en festivales y tal, todos los años prácticamente, todos los años tienen esos mismos productores con Georgia y con Rusia uno o dos proyectos que presentan. Unas veces son mayoritarios los rusos, otras veces los españoles. Ese es un ejemplo de cooperación con otros países, con otras productoras, que viene muy bien. Raúl de la Fuente también, con su primera película Another Day of Life, que es un proyecto de animación que todavía no ha salido, pero que era estupendo. Paula Artiz con La novia, era su segunda película, también fue apoyada. Eva Vila, aquí catalana, con el documental Penélope. Y Meritxell Colel, el año pasado, otro, su primera película también, con Tierras de Soledad se llamaba. Creo que ha cambiado el título, pero en Eurimax se llamaba Tierras de Soledad. Con lo cual, lo que no hay que tener miedo. Como veis, hay directores consagrados, hay directores noveles, hay directores que han sido consagrados pero que han sido descubiertos aquí, con lo cual se trata de presentar buenos proyectos sólidos, y sólidos no me refiero de altos presupuestos, sino que estén bien dimensionados para lo que son y de calidad.
que es cuando digo que lo que se tiene en cuenta es la calidad. Y hay gente que pregunta, bueno, ¿y cómo se demuestra la calidad? Bueno, pues la calidad se demuestra, entre otras formas, a través de la documentación que presentéis. Toda la documentación que os he dicho antes, toda la que se presente, tiene que demostrar y tiene que ser un fiel reflejo de la calidad del proyecto y de las posibilidades del proyecto. No hay ni un solo documento, generalmente artístico, que sea de relleno. En plan, la nota del director. Hay gente que piensa, bueno, esto pues no la lee nadie, pongo un párrafo y ya está. Pues no, es un error. O la nota del productor, o la sinopsis, porque eso lo va a ver todo el mundo. Y además tiene que ser coherente todo con el guión y con el proyecto, porque hay veces que ves diferencias. Ves un guión una cosa, el tratamiento otra, el sinopsis, y dices, uy, como ha cambiado, pues no han actualizado la versión y queda fatal. Entonces, todos los proyectos que se presenten, currículums de la gente. Una cosa tan tontería que parece, qué chorrada, qué más da. Pues hay gente que presenta en otros países, y a mí me molesta un poco, que es cuando me toca evaluar una ristra de IMDb. Tú, claro, ves un director turco, si lo conoces, ya gana la Palma de Oro, maravilloso. Pero si no, ves director de fotografía y vienen 16 nombres de películas en turco que no conocen ninguna. Y dices, pues muy bien, muchas gracias, pero no me has ayudado en nada. Entonces, si haces un currículum diciendo, pues qué festivales ha ido, qué premios y tal, pues siempre va a ser mejor. No te lo van a dar por eso, pero da imagen de que te estás gastando tu tiempo y que consideras importante el fondo y por eso lo haces. Porque son películas de muchos países, muy diversas, y es imposible conocer a todo el mundo. Conocemos lo máximo, vemos películas mañana, tarde y noche, pero hay cosas que no. Entonces, dar lo fácil, dar lo clarito, y presentarlo todo muy bien. Y lo que hay que, otra cosa que siempre hay que hacer y que no se hace, es presentar, por favor, la última versión del guión. La última, y la última traducción. ¿Por qué? Es un gap financing, es un top financing. La película o está muy próxima a rodar o incluso rodando. Con lo cual, si se presenta una versión anterior, hay gente que dice, bueno, tengo una versión 4 y tengo una traducción muy buena, esta es la versión 6, da igual. No da igual, se nota. Todo el resto de proyectos van a presentar la última versión. Si presentas la otra, se va a notar. Lo van a notar los analistas de guión, lo va a notar todo el mundo. Y queda muy mal. Con lo cual, un error bastante común es presentar una versión anterior de los documentos o versiones que no son coherentes, y es algo que se debe evitar. ¿Sí, Jaume? La base de valoración es siempre lo que se presenta en papel. Caso concreto, en el caso de un proyecto que ya has empezado a rodar y que hay una parte rodada, podrías perfectamente presentar ya algo. Sí, claro, sí, eso es algo que voy a comentar. ¿O se puedes hacer? Sí, es algo que voy a comentar. Ah, perdón. No, es una pregunta. Tú tienes que presentar, hay documentos que son obligatorios sí o sí y hay otros que no son obligatorios, que vamos a ver ahora, pero que son cruciales. Y uno de ellos es material artístico de soporte a la película. No es obligatorio, pero yo os diría que sí. O sea, si no presentas nada, estás, vamos, aunque seas un grande, muy grande y aún así molesta, estás, pues, coloquialmente muerto hablando. ¿Qué es material artístico de soporte? Películas previas, es decir, es un director. Y eso además es lo de lo único que hay que presentar físicamente. Te lo piden en 10 copias, con subtítulos en inglés, quien sea, seas un director buenísimo, seas Lars von Trier o seas un director novel, hay que presentar material previo. Si has hecho películas, evidentemente la que consideres que más se ajusta, tal, hombre, si tienes 30 películas y presentas una del año 80 y las últimas son muy malas y no presentas, pues tampoco queda bien. Eso ya lo hablaremos, ya como yo presentaría esta, tal, eso se hace. Cuando me acuerdo con Adrián estuvimos hablando también qué película, hombre, ya aún más son tan buenísimas, pero qué película presentar y tal, eso es algo. Pero si eres un director novel, seguro que has hecho algo. Has hecho cortos, has hecho lo que sea, pues también hay que presentar lo mejor. Demo reels, gente presenta, además de, hay gente que presenta teasers. Me acuerdo en los últimos días, el proyecto que os decía, que era de ciencia ficción apocalíptica, que no es lo que más gusta en Eurimás, presentaron un teaser maravilloso, 2 minutos, que daba una secuencia, fotos de rodaje, fotos de, no de rodaje, de vestuario, de lo que sea. Un dossier, siempre os pido un dossier muy bonito que presentéis online. Y luego, aparte, os lo pido físicamente para que me lo deis a mí el día de la presentación, que suelo llevar 10 copias y presento uno. Quiero decir, material, aparte, además de lo que ellos te piden, se debe presentar. Y si has rodado y tienes cosas de rodaje y están maravillosas, claro que sí. No se trata de presentar por presentar una cantidad loca de documentos, pero documentos relevantes que den una imagen clara del proyecto, una fiel imagen del proyecto y que sean buenos, claro. Con lo cual, sí, se puede presentar, se debe presentar. Como os decía, el guión es la piedra angular y la mayoría de las discusiones versan sobre el proyecto, pero también las notas del director son muy importantes y no se trata de ir al peso, de que sean muy largas, pueden serlo si están bien, pero tienen que ser clarísimas y concisas en la mayoría de los casos. ¿Qué quiero decir con clara y concisa? Pues que quede clarísimo qué quiere hacer el director con esa película, por qué la quiere rodar, cómo la va a rodar. Hay directores que hablan de ejemplos, ponen mood books, ponen fotos. No necesariamente tenéis que hacer eso, tienen que hacerlo todos. Pero tú, leyendo el guión, leyendo las notas, tienes que tener muy claro la idea de cómo va a ser la película final, que es de lo que se trata de apoyar. No es una ayuda al guión, es una ayuda a una película. Si es un director consagrado, por supuesto hay que hacerlo. No hay gente que piensa, bueno, como yo soy famoso,
Pues no, hay que hacerlo, pero si eres un novel, pues aún más porque no te conocen. Entonces, el esfuerzo, pero el esfuerzo hay que hacerlo siempre, tanto uno como otro. Y lo mismo vale para la nota del productor. La nota del productor, aunque parece en algunos casos que no es importante, lo es. Y lo que no debe ser ni de relleno, y lo que no debe ser es decir lo mismo que la del director, que a veces se ve. Las dos notas dicen lo mismo. Y dices, hombre, pues no. La del director debe ser más en plan artístico, porque quiere hacer la película, cómo la va a hacer y cuál es su visión y por qué es especial. Y la del productor debe ser, pues eso, porque quién trabaja con ese director, qué fuentes de financiación tiene, pues que sean complementarias y que lo mismo, que quede claro y que sean reales y veraces, claro. Porque a veces ves unos proyectos y luego ves las notas y dicen, nos están vendiendo un poquito la moto y no se trata de eso. Hay que ser, por supuesto, claro, conciso y decir, pues, de qué va el proyecto. Lo que te estaba comentando Jaume antes, que es lo que iba a decir ahora, lo del material artístico, que ya os lo acabo de contar, que no es obligatorio, pero que es fundamental. Y un error de los que se mete también es poner películas sin subtítulos en inglés. Entonces presentas una película en español, en catalán, en vasco, en gallego, y está sin subtítulos en inglés. Entonces, claro, el representante o la representante georgiana, por ejemplo, que no sabe español, pone el DVD para analizar una obra previa del director y ve que está en español, que al de dos minutos lo quita. Entonces, es un error que puede parecer una tontería, pero no lo es. Cortos, teasers, storyboards, todo lo que creáis, tal. En animaciones sí cabe aún más importante. El storyboard, imágenes, porque era una animación sin saber cómo va a ser, tal, pero es que en los documentales también, porque en los documentales el guión, pocas veces hay un guión como tal, pocas veces, normalmente es un tratamiento largo. Entonces, claro, aparte que se les pide más a los documentalistas, se ha especificado, tiene que quedar muy claro cómo va a ser, cuál es el punto de vista del director y por qué ese prodocumental es para cine y no para televisión. Eso tiene que quedar clarito y tiene que ser coherente con el proyecto que se va a presentar. Bueno, lo que os he dicho que un 50% era el mínimo, pero es un mínimo, mínimo, mínimo. O sea, un proyecto con un 50% es elegible, pero que lo apoyen es complicado. Tiene que ser buenísimo para que lo apoyen. Cuanto más se tenga, mejor. No se trata que se tenga un 90, que algunos los tienen, pero que con un 50% la imagen que se da es que el proyecto lo has presentado antes de tiempo, que tenías que haberlo presentado en la siguiente convocatoria. Por lo que os he dicho, es un top financing y la competencia es muy importante. Entonces, la calidad también se demuestra en la financiación. No solo es que tenga un 60%, sino oye, hay teles, o hay distribución, o hay gente de ventas, o hay ayudas públicas, o el CNMC, Cinema Dumont, ha puesto dinero, o pues ahí también hueles el proyecto, cómo es y cómo, cuáles son las potencialidades del mismo, y eso se evalúa absolutamente todo. Otra cosa que parece una tontería, pero yo creo que no lo es, lo del equipo técnico y el casting, que esté lo más confirmado posible. Hay proyectos que da un poco de rabia cuando ves de cualquier otro país y ves actores y prácticamente todo el equipo técnico y está próximo a rodar sin confirmar nada. Es decir, es verdad que no todo puede estar confirmado, el equipo suele estar, pero actores que no, pero hay algunos que da, incluso, y a veces es por pereza, por no enviar los documentos, porque el equipo está ya, no han enviado las cartas que lo atestiguan, incluso el casting, puedes decir, bueno, no está confirmado, pero estamos haciendo que esté todo lo más cerrado posible, porque si no da una imagen de que, insisto, de que es un proyecto que no está en la fase adecuada y luego se puede cambiar, es decir, no, de lo que no se trata es de mentir, me voy a tener a las mejores estrellas y luego no, pues no, porque eso no se pierde la credibilidad y no se tiene que hacer, tiene que ser real, pero y si no se explica, pues mira, estamos, el personaje principal es un niño de 14 años, es un casting muy tal y pues no lo tenemos, pero estamos en proceso y lo vamos a saber en un mes, me dais esa información, lo dais al secretariado, yo la defiendo y no hay problema, pero en la medida de lo posible que el casting, el cast and crew, como dicen ellos, esté lo más cerrado posible para una imagen de solidez. Si empieza a rodar ya o se rueda la semana que viene, más aún, que me ha pasado hoy con un proyecto que se supone que se rodaba la semana siguiente y la mitad del cast no estaba y él, entonces cada vez, no, mira, no se rueda la semana que viene, se va a rodar, pues eso, son imágenes que en la medida de lo posible se tiene que intentar evitar. Otra cosa que es crucial, casi lo de lo más, es reuniones previas con los representantes nacionales, o en el caso de España, conmigo, para el asesoramiento previo. Hay todavía, cada vez menos, pero todavía hay proyectos que no pasan, no nos llaman y es una pena, porque una vez que presentas un proyecto, se podrá hacer una buena defensa o no, pero lo que no vas a poder es cambiar la nota del director, la nota del productor o presentar el material artístico que no has presentado. Y hay mucha gente, que no mucha, es poca, pero debería ser cero la gente en la medida de lo posible que se presenta por su cuenta sin experiencia y presenta el proyecto. Yo creo que es un error bastante grave, porque es que nos ha pasado proyectos buenos que con la buena presentación pues salen y con la mala pues no han salido. De hecho, con el 90% de los proyectos trabajamos durante tiempo y, oye, si está perfecto, está perfecto, pero si no le decimos, oye, cambia la nota, cambia, no sé qué, esto no me gusta. Luego el productor hace lo que quiere, pero nosotros conocemos a nuestros compañeros, llevamos años defendiendo los proyectos, sabemos lo que gusta y lo que no, no y más. Entonces, esa labor de asesoramiento es muy importante y es previa, no es tres días antes, porque hay que rellenar online, hay que hacerlo muy bien, es bastante tiempo antes, con lo cual esa labor es previa. Y no solo para el que no se ha presentado nunca, sino también hay gente que se confía, que tiene ayuda y dice, ya sé de qué va esto. Error también, porque las normas cambian, los gustos cambian y, como os he dicho, siempre, siempre
si se quiere, claro, si no, pues no se puede llegar a nada. Porque los grupos van cambiando. Claro, va cambiando todo. No siempre es el mismo grupo, los grupos van cambiando. Entonces, sí, por supuesto, pero que decir, la filosofía es más o menos la misma, pero hay novedades, entre Canadá, entre Armenia. Pues antes se pide esto, yo que sé, la nota del productor no era obligatoria, hasta hace un par de años, ahora ya sí. Si un productor hace 2 años presentó el proyecto, se le olvida la nota del productor, el proyecto no es elegible por una tontería, o no era tan importante, con lo cual, es reuniones previas, es fundamentales, pero no solo con el país mayoritario, sino esa labor que hacéis, por ejemplo, un proyecto mayoritario español con Francia o con Rumanía, también los productores de otros países tienen que hablar con su delegado para enseñarle el proyecto, para que lo entienda, porque el proyecto lo vamos a defender todos, si es una coproducción de 3 países, vamos los 3 a defenderlo, es verdad que el mayoritario, ese que tiene el 90% del tiempo. Pero también es bueno tener a compañeros que son muy profesionales, que saben de qué proyecto hablan y que lo van a defender. Entonces, toda la información que no se les transmita, pues no lo van a tener. Con lo cual, esa labor previa hay que hacerla con todos. No, no pueden, no votan, no. Todos los países que están involucrados en una coproducción, si da la casualidad que están también en el grupo de trabajo, que os he dicho que están cada 3 reuniones, no pueden votar. No votan, no votamos, de hecho, nunca. Antes, hace años sí, pero hace ya 7 años o por ahí no. Es más justo. Claro, si votas en tu propio proyecto, pues no tiene mucho sentido. Sí, antes se daba la gran pelea de si matabas un mayoritario para que salieran 3 minoritarios o matabas los minoritarios. Y me parece que es mucho más transparente ahora. No, ahora es transparente, ahora no hay. Yo llevo desde 2009, desde septiembre, ya son casi 8 años ya, si mal no recuerdo, completos. Jamás se me ha acercado un representante de ningún país. Oye, mira, apóyame esto, yo te apoyo. Jamás. O sea, es que a nadie se le ocurre ir a otro país y decirme, oye, apóyame para que yo te apoye lo tuyo. O sea, primero porque diríamos que no. Sería un escándalo. Pero es que a nadie se le ocurre. O sea, el sistema podrá ser bueno o malo, pero tendrá sus fallos. Yo creo que es bastante decente, muy profesional y es casi la perfección. Pero y hay fallos humanos, claro. Pero no hay eso de, bueno, tú me apoyas al mío, yo te apoyo. A mí jamás, en 8 años, ni un solo país de ni un solo representante se me ha acercado a decir, bueno, pues vótame y tal. Sistema es transparente, con sus fallos. Evaluamos proyectos que todavía no se han acabado, con lo cual nos podemos equivocar. Pero se intenta ser lo más transparente y lo más honesto posible. Hay que decir que en estos paneles, a diferencia de otras comisiones, son miembros de cada país del secretariado. Entonces, no son productores. Eso podría suceder cuando un productor es hoy por ti y mañana por mí. Entonces dices, bueno, no te voy a ver, pero como ya el año pasado yo te apoyé, se me queda el track record. Pero en cualquier caso, aquí no hay productores. ¿Hay algún representante nacional? Sí es productor, pero hay unas reglas de compatibilidad muy duras. Quiero decir, cualquier en principio iba a estar fuera del juego. Claro, en esa edición. No puede ni siquiera defender. Imagínate que el representante de un país es productor también. Entonces, y uno de sus proyectos va a abrir más. Él no puede ni siquiera defenderlo. No solo no ya votar, sino ni siquiera defender el proyecto. Será otro miembro. Todas las delegaciones hay mínimo 2 personas, con lo cual es otra persona. Hay unas reglas de incompatibilidad muy fuertes y hay que declararlas. Si hay la más mínima, pues mira, esta película que yo voy a defender, pues está un familiar mío o está no sé qué. Hay que avisarlo y en ese momento sales fuera. O sea, que hay unas reglas, aparte de que no puedes votar, hay unas reglas de compatibilidad de todos y cada uno de los miembros de todos los países, bastante duras y justas y además como tienen que ser. Bueno, ya para ir finalizando, ¿cuáles son los 5 errores que los hemos dicho que hay que evitar en cualquier presentación? Primero de ellos, no contactar previamente con los representantes nacionales. Ese es el primer error que comete pues, mucha gente y yo creo que debería evitarse. El segundo, presentar el proyecto antes de tiempo. Yo además lo veo normal, porque yo si fuera productor, pues tendría un proyecto, quiero saber con qué fuentes de financiación cuento lo antes posible. Pero presentar un proyecto antes de una convocatoria que la que lo necesitas es un error que puede costarte que el proyecto se apoye. Hay que ir como esto es un camp financing, un top, la competencia es importante y proyectos buenos, tienes que ir a la sesión en que el proyecto está más hecho. Si da la casualidad que en 2 sesiones del año el proyecto tiene lo mismo y está igual de bien hecho, pues sí, lo puedes, te da igual. Pero como no suele ser nunca así, pocos casos he visto yo, siempre hay que ir a la sesión en la que el proyecto esté más hecho. Dentro de lo posible, dentro de las posibilidades, hay que hacerlo. No hay que adelantarse, porque adelantarse es fatal. Tienes el proyecto con menos casting, con menos financiación, queda una imagen. Incluso el guión es peor. Incluso el guión es peor. Pasa que en la sesión de enero, tú lo presentas en enero y se discute, frente a la sesión de junio, han pasado 6 meses y el guión ha dado un cambio brutal. Entonces, si lo presentas en la primera, pues el tercer acto pues no funciona. Sin embargo, lo presentas en la segunda y ahora sí funciona. Y eso es la diferencia entre que te apoyen y que no. El tercer error es ya os lo he dicho mil veces, lo repetiré una vez más, la traducción de escasa calidad de los documentos, que eso es también muy común en todos los países. El otro error que está relacionado es de escasa calidad y encima una versión que no es la última, sino que es la anterior, que suele ir junto, con lo cual ya eso ya es de muerte. Y el último error bastante común es el material artístico de soporte, o ninguno, que no se presenta nada, o el que se presenta es insuficiente o de mala calidad. Bueno, una vez que hemos visto todo esto, si pudiéramos hacer una fotografía del proyecto tipo de Urimás, es decir, que Urimás apoya de todo, todos los géneros, apoya todo, pero es verdad que hay un proyecto que tiene más oportunidades o más posibilidades de entrada
sin asustarte que los demás. Entonces, las cinco características que a mí me gusta decir que suelen tener un proyecto que más gusta en Urimas, pues que sea una coproducción primero, una coproducción real entre los países, con participación técnica y artística, que no sea exclusivamente financiera, aunque se apoyan financieras y tenemos ejemplos españoles, pero bueno, siempre se gusta que sea una coproducción real. Gusta que sea una financiación sólida, con un equilibrio, que sea una, con lo que os he dicho, un proyecto que esté bien dimensionado. Puedes tener un proyecto muy pequeñito y que tenga una financiación sólida bien dimensionado. Esto no quiere decir que tenga que ser un proyecto grande, al revés. Quiere decir que tenga una buena financiación realista y una buena estructura acorde al proyecto que es. Si es un proyecto pequeñito, pequeñito, si es un proyecto grande, grande. Luego, sería un proyecto que tiene un director o directora de prestigio, que tiene buenas obras, o un director novel o directora con talento. Y eso se ve. Como quiere dirigir la película, sus obras previas, sus cortos, pues una persona que tenga, un director que tenga algo que, o directora que tenga algo que aportar. La cuarta característica sería un buen guión, un guión escrito, un guión original. No significa que no pueda ser una adaptación de un libro, por supuesto puede serla. De hecho, el ejemplo que tenemos luego es una adaptación, pero que sea un buen guión, técnicamente, que tenga algo que aportar, que sea diferente, porque la historia es la base de todo proyecto. Y la última capacidad, que se suele mirar bastante, es la capacidad de circulación en festivales, más que la audiencia. Que decir, lo que más gusta en Eurimas es el típico proyecto art house, festival y tal. ¿Eso implica que los demás no tengan posibilidades? No. El que tiene muy pocas posibilidades, casi cero, es el típico proyecto comercial, exclusivamente comercial y de una calidad escasa. Si es comercial y bueno, no hay ningún problema. A mí me encanta el cine comercial, o sea, yo no tengo ningún problema, pero el fondo, este es un fondo, así como media puede ser incluso más de industria, Eurimas es más art house. Pero también es verdad, esto es el prototipo, que en España tenemos mucha fama de ser productores de películas de género de mucho éxito y de mucha calidad, y tenemos muchos ejemplos también, y vamos a ver uno de ellos, de películas de género, incluso de terror, de ciencia ficción, que se han llevado el dinero, que no es lo que de entrada lo que más gusta, pero como eran muy buenos proyectos se lo han llevado, con lo cual no hay que asustarse. Pero esto sería el fotoprototipo. Bueno, las películas de género también circulan en festivales de género, Jaume ha estado en los mejores festivales del mundo, o sea que no hay que asustarse. Cuando los festivales no significa que gane la Palma de Lonca, ¿no? Yo que si la gana, como este año lo hemos ganado en Eurimas, pues maravilloso, pero no necesariamente tiene que ser eso, sino que tenga una capacidad de circulación. Hay festivales más grandes, más pequeñitos. El cine de autor es lo que más gusta. O el más mainstream, pero que tenga calidad. Que tenga calidad y algo que aportar. Bueno, la importancia, ya hemos dicho que es un sello de calidad que os acompaña. No solo es el dinero, es un sello de calidad que acompaña toda la película y a donde vaya, porque es un fondo que tiene muchísimo prestigio. Eso no significa que porque tengas un sello vayas a ganar el Oscar, porque no, porque se apoya antes y luego la película puede ir mal, pero está muy valorada, abre mercados, conoces países, y yo creo que las ventajas son, vamos, todas las que os puedo decir y alguna más. Y luego, para que veáis un poco el prestigio que tiene el fondo, pues prácticamente en todos los festivales, premios nacionales, siempre hay muchísimas películas apoyadas por el fondo. Para poneros tres ejemplos, Las Palmas de Oro en el Festival de Cannes, que es como lo más top, el año 2013, el año 2014 y este año han sido de Eurimas. Este año, de hecho, había 12 películas de Eurimas en todas las secciones. Se llevó la Palma de Oro y el premio especial del jurado, la película rusa también. O sea que fue ya todo. Luego los Oscars de película de habla no inglesa. En los primeros 25 años, 9 eran de Eurimas. Y ha habido el año 2013, 2014 y 2015, tres años seguidos, ya parecía que todos los años no lo íbamos a llevar, también, que fueron Ida, Amour, creo, si no mal lo recuerdo, y La Grande Belleza. Y en el 2016 estuvimos a punto con Tony Herman, pero se llevó finalmente la película magnífica de Asghar Farhadi. Pero este mismo año, que no ganó una película de Eurimas el Oscar, había 5 películas nominadas en diferentes categorías. Había 2 en habla no inglesa, que era Tony Herman, película magnífica que ha ganado en prácticamente todos los premios. Estaba Undermined, Land of Mine, una danesa, también que era muy buena, pero es que había The Lobster, estaba a guión. Pero es que en animación había 2. Estaba Mi vida como un calabacín y estaba The Red Turtle, la tortuga roja. O sea, los ejemplos son muchos. En el Festival de Berlín este mismo año había 4 películas con premio, que llevaron premio, pero es que había como 8, 10 o 12, tal. O sea que el prestigio es bastante. Y luego, hablando ya de nuestras películas, para que no hablemos solo del resto, pues 2 de nuestras películas con Oscar, como Mar adentro y Belle Époque, son películas Eurimas. La única apertura del Festival de Berlín Española, por lo menos en los años, últimos años, no sé si al principio hubo, pero en los años recientes, Nadie quiere la noche, de Isabel Coixet, pues es una película de Eurimas. Bueno, los primeros Goyas hay innumerables, Blancanieves se llevó 10, el año pasado las 2 películas más nominadas, La novia y Nadie quiere la noche, también eran de Eurimas. Los pasos dobles de Isaac y la Cuesta, que habéis hablado antes, se llevó La conchadora en San Sebastián, y la siguiente de Isaac y la Cuesta, La propera Pell, también llevó... Se llevó apoyo de Eurimas y muchísimos premios. El mismo productor, el suizo. Mismo productor, el proyecto magnífico, muchos premios en España, festivales, también se lo llevó, con 2 películas completamente diferentes, una de un thriller y la otra un documental de autor. Y luego hay películas que aparte de... Y las 2 llevan media.
Sí, también, también. Por eso es compatible. Y luego, aparte de películas que aparte de festivales es muy buenas, pues tienen también mucho éxito de público, como por ejemplo El Niño, que tuvo 16 millones o 17 millones de euros aquí en España y 16 nominaciones a los Goya, o 100 años de perdón, que es un thriller, las dos de género, lo por eso he puesto el ejemplo, que no hay que asustarse, que si la película es buena también, pues tuvo como 7 millones de euros en España, no sé cuántos en Argentina, es una película también, algunas nominaciones a los Goya, son películas que aparte de tener festivales son muy queridas por el público. Y nada, sí, espero no haberos aburrido mucho y si tenéis cualquier duda, que ya veo que Jaume ya está aquí preparado. ¿En qué medida el sustra, digamos que sean una obra que tenga un sustrato cultural europeo influye o no? O sea, claro, mucho, es muy positivo. Pero tú puedes presentar, por ejemplo, una película situada en Perú con una realidad peruana... Ah, no. Perfecto, no te había entendido la pregunta. Sí, claro, de hecho, un ejemplo de una película magnífica, bueno, no he visto la película, de un proyecto magnífico, Memorias del Calabozo, un proyecto que era España, Francia, Uruguay y Argentina. Es un proyecto que trata sobre José Mujica, el expresidente uruguayo. Está basado en una novela, escrita creo que por él o si no recuerdo por él, sobre sus años que él estuvo con dos o tres compañeros que eran tupamaros en la cárcel en la época de la dictadura. La película que transcurre en Bolivia, bueno, perdón, en Bolivia, en Uruguay. Fue una película aprobada, una película magnífica, que fue apoyada en Ibermedia, fue apoyada en Eurimás. O sea, si el proyecto es bueno, cine europeo no significa que tenga que transcurrir en Europa. El cine europeo es una forma de hacer cine, una forma de autor, pues un modo de trabajar. Y el director Álvaro Brechner, que por cierto es, creo que es uruguayo, tiene nacionalidad alemana, que es un director magnífico también, un chaval joven que ya ha hecho tres o cuatro películas, pues la película fue apoyada. Y encajaba perfectamente y nadie, podía ser que alguien hubiera dicho, pero me acuerdo perfectamente porque la defendimos en diciembre pasado, nadie me dijo, es que la película transcurre en Uruguay. Son temas universales, un tema de derechos humanos, un tema, depende de qué tema sea, claro, o sea, pero así en general no tiene por qué transcurrir, se apoyan películas que transcurren en Afganistán, en Latinoamérica, en donde sea. Si es buena y está bien, pero si transcurre en Europa también, no se excluye por eso. Hola, ¿qué tal? Soy Sadrak, Sadrak González, de Asayan Films. Bueno, la pregunta es... ¿realmente sirve para algo? Es decir, si tienes toda la financiación de la película, si tienes todo ya cerrado, entonces vas ahí y en el mejor de los casos se presentan, no sé cuántas películas se presentan por España, en el mejor de los casos al año son tres, ¿no? Las que entran, no, no, o dos. Más, no, no. Sí, bueno, pues yo creo, yo creo que esa pregunta solo la puede hacer un verdadero productor cuando sabe si necesita el apoyo de Eurimage o no. Y ese es el motivo de la sesión. Si estás aquí es porque crees que en algún momento, como productor, te hará falta la ayuda. Y si crees que no te hará falta nunca, pues ya está. Siempre hace falta. En nuestro caso... Thank you, Laura. Go. Y si ya Adrià también podrá decirlo, que entráramos y que Eurimage apoyara la película, para nosotros fue un punto de inflexión para poder empezar el rodaje. Te falta 200 pesetas. No puedes comprar. Nosotros nos faltaba una parte de la financiación y fue gracias a Eurimage que nosotros ya pudimos despegar y empezar el rodaje. No, es que yo diría que la importancia, si me atrevería a decir, es muy importante porque no es que tengas la película financiada, es un top financing, entra al final, pero hay gente que le falta el 20, el 30, el 40%, el 35%. Y es el impulso definitivo que te hace... De hecho, hay muchas películas que se han presentado, muchas no, algunas, y no han hecho la película. Con Eurimage lo hubieran hecho, sin Eurimage no. Y hay otras películas que se han hecho sin el apoyo y las han hecho mal, no tenían el dinero suficiente. La película Amélie, ¿la recuerdas? Amélie no tiene ayuda de Eurimage. ¿Te puedes imaginar cómo hubiera sido con el dinero de Eurimage? Todavía mejor. Y fue una película estupenda. No estaba yo, estaba... También tenemos el ejemplo contrario. Películas que justamente se quedan sin Eurimage y por lo tanto nacen con menos capacidad de internacionalización. ¿Y cómo te he dicho? Porque Eurimage, en definitiva, es la idea que aquello que decíamos, algo que recuerden. El programa Eurimage en sí mismo es un programa de internacionalización de las empresas. En la medida que tú coproduces, te internacionalizas. Internacionalizas el patrimonio audiovisual europeo también. ¿Tenemos pregunta por aquí? Sí, espera, quería terminar un segundo. Sí, pero había una pregunta por ahí, ¿visto, no? Muy bien. Gracias. Lo que queréis decir es que como mínimo, máximo son tres películas al año, no es verdad. Depende del número de proyectos que se presenten. La tasa de selección de Eurimage, no digo de España, en general, de todos los proyectos que pasan los filtros y llegan, es entre un 40 y un 50%, que es muy alto. Mucho más, por ejemplo, que en media. Y el año pasado de España hubo seis proyectos que se presentaron, pero pueden ser más.
y pueden ser menos, de función del proyecto, pero es que se presentaron, de 8 que se presentaron, 6 obtuvieron la ayuda, que es una tasa de selección altísima. Que es muy, eso no significa que todos los años va a haber un 80 o un 70% de tasa de selección, pero la tasa de selección de los proyectos de todos los países es entre un 40 y un 50%, que es para un fondo internacional, y sobre todo de este prestigio, muy alta. Y Euribas no solo es el dinero que te dan, es que muchos proyectos son coproducción porque tienen Euribas, si no, no. Tú tienes un proyecto, tienes un coproductor francés y otro belga, se pide ayuda a Euribas, como pierdes Euribas, los belgas y los franceses se van porque no cumplen su parte y la película o no se hace o se hace en muy malas condiciones. Y si la haces con el apoyo de Euribas, la tienes que distribuir entre esos, mínimo en esos 3 países. Y ya tienes 2 mercados más, pero es que aparte, como lo ha hecho con Francia, todos sus mercados afines entran en la película, más los de Bélgica. Es muy, muy importante tener el apoyo de Euribas. ¿Puede salir mal? Sí, claro, como todo en la vida, pero es muy, muy importante. Yo conozco muchísimos productores que están súper agradecidos, productores muy pequeñitos y productores grandes también, que sin su ayuda no lo hubieran podido haber hecho la película. Y de verdad, yo lo que quiero es animaros a que os presentéis, no lo veáis como algo imposible, porque no lo es. Hay películas muy pequeñitas, con productores con poca experiencia y directores con mucho talento y jóvenes que reciben la ayuda y se les ha dicho que no a las von Trier a veces. O sea, que aquí juegan todos en la misma igualdad de condición. ¿Teníamos la segunda pregunta por ahí? Ah, sí, bueno. No exactamente una pregunta. ¿Nos dices quién eres, por favor? Sergio. ¿Y productora o...? Bueno, yo estoy preparando un largo y estoy ahora hablando con un par de productores. Muy bien, ya está. Era para ubicarte. La posibilidad de tener dos actores de prestigio internacional reconocidos, por ejemplo, muy reconocidos en Francia y en Italia, eso es una buena llave para conseguir lo que es la producción y luego potenciar el proyecto en Euribash. Tener buenos actores reconocidos internacionalmente es bueno, primero para la película. O sea, yo lo que digo es que hay que tener el proyecto que sea de los actores o el equipo que sea adecuado a la película. Y si es buena la película, pues claro, si el proyecto es reconocido, los actores son conocidos, no significa que necesariamente te vayan a dar el dinero porque hay un actor famoso, porque actores famosos y buenos también hacen malas películas. Pero todo ayuda, como te he dicho, se evalúa todo, se evalúa el equipo técnico y artístico en general, buenos actores o no actores, que han hecho, que no han hecho, que ha hecho el director de fotografía, el músico, los directores, con lo cual sí, todo ayuda. No necesariamente te lo van a dar, pero meter a gente buena ayuda primero a la película. Y luego ya, pues sí, claro, cuanto mejor sea todo, pues siempre será mejor. ¿Pregunta? Hola. ¿Nos sí, dices quién eres? Sí, soy Raúl de Mago Production. ¿Qué tal? Gracias por venir. No me ha quedado claro antes, en el presupuesto habéis dicho que cuando se pide en una coproducción con 3 países, vamos a poner el caso, la ayuda que se recibe de Ibermedia se reparte entre los 3 países según la proporción... De Euribas, estamos de hablando. De Euribas, perdón. Sí. Se reparte... en proporción a la, claro, la participación, vamos a suponer, de cada país. Coproducción España 80, 70... Francia 20, Bélgica 10, sí. Y te dan 100.000 euros, por decir algo. Bueno, pues en general, la norma general dice que un 70% de la ayuda va a España, un 20% total, en función del porcentaje que tenga cada coproductor y cada país en la película. Vale. Es verdad que cabe la posibilidad de que se haga un reparto desproporcional. Generalmente es en favor de los países minoritarios que tienen más dificultad de financiar. Si una película es un 10% belga, pues a veces se da que tiene más dificultades para financiar en su país la película. Cabe la posibilidad que se les dé algo más a esos países, que haga un reparto desproporcional. Eso lo decide el no, lo dicen los productores, siempre que sea, se lo tenéis que pedir permiso a Euribas, ellos tienen que dar el ok, tiene que ser respetando las regulaciones, nunca puede ser más del 50% de Euribas de tal, y generalmente esa desproporción se suele hacer en proyectos y en productores que no son financieros. Sí, en nuestro caso concreto fue que en Irlanda había más rodaje que financiación que llevaban, con lo cual pusimos más parte de la ayuda de Euribas a Irlanda de lo que tocaba por su porcentaje. Tenía que un 17, le dimos un 30 o algo así. Generalmente es proporcional, pero cabe posibilidad de dentro de si las regulaciones. Un tercer país que ya tiene toda la financiación completa, ¿puedes decir que a ese país no se le dé nada? ¿Se reparta entre los otros 10, dos? No, se puede. La ayuda tiene que ser... Hombre, si el país es un tercer país que europeo, no pertenece a Euribas, es decir, China, pues nunca va a recibir. Si pertenece no, dentro de un país Euribas. Hasta donde yo sé, no, porque si tú pagas de más, pues tienes que ir devolviendo en función del dinero que tienes más. O sea, si tienes más dinero, pues estás recibiendo ingresos más de lo que cuesta la película, tienes que ir devolviendo. Mínimo es un 10. Vale. Mínimo es un 10 por... Pero... Sí, el máximo es 50 segundos, el mínimo lo sabrás tú mejor que yo. Eso dijo Sergio. Sí, pues si lo dijo él, las tablas de la ley. Vale, gracias. ¿Pregunta? Hola, soy Arancha de Kiru Films. Mira, si tenemos, por ejemplo, ahora encima de la mesa un par de proyectos que son coproducciones, ¿vale? Y vemos que los dos pueden tener posibilidades, ¿nos recomiendas presentarlos en diferentes convocatorias? ¿Podemos presentar los dos? ¿Cómo? Es una buena pregunta. A ver,
en un mundo perfecto, pues a ver, ¿puedes presentar los dos? Primera pregunta, sí, puedes presentar los dos. Hombre, mejor sería, si es posible, claro, que uno se presentara en una convocatoria y otro en otra. Es verdad que ahora, no os lo he contado para no liaros más, pero ahora que me las puto me lo dices, el grupo de trabajo, que es de las coproducciones, hay dos en cada sesión. Uno que trabaja por la mañana con una serie de proyectos y otro que trabaja por la tarde. Y se dividen a mitades, pero en función de proyectos grandes, pues la mitad arriba, la mitad abajo. Documentales, la mitad arriba, la mitad abajo. Animación, o sea, se van dividiendo pues para que tengan, aparte del dinero que os he dicho antes, proporcional en cualquier sesión, sea marzo, a junio, octubre o diciembre, tal, pues de forma equitativa. Entonces puede ser que tú presentes a una sesión dos proyectos mayoritarios y que te toque uno por el de la mañana y otro la tarde. Eso no lo vas a saber, pero puede suceder. Pero yo te recomendaría que si es posible, lo hagas en diferentes convocatorias. Cuando tengas que presentar, y no lo adelantes, como os he dicho antes, que hay que haya que... De todas formas, me encanta que tengas dos proyectos preparados y lo que te pido es que hables conmigo y ya lo vemos. Vale, si te parece, gracias. Claro. Ya te he dicho que eras target cuando te he visto en la escalera. Hola, Belén. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Belén, vengo de Polar Star Films, en este caso. Muchas gracias por compartir vuestro conocimiento. Yo quería preguntar una cosa muy concreta, que es el mínimo del 20% de la financiación es incluyendo la aportación de Urimash, por ejemplo, en el coproductor minoritario. El 50, ¿no? Estoy hablando de que en las coproducciones bilaterales tenemos un productor mayoritario con el 80% y un minoritario con el 20%. Si en el plan de financiación del minoritario se incluye la aportación de Urimash, sí, claro, o sí, tiene que ser un 20% mínimo aparte de lo que venga de tú Urimash. Tú presenta, a ver si te he entendido, Belén. Hola, ¿qué tal? Encantada, sí, de volver a verte. ¿Nos conocíais, eh? Sí, sí. Ah, vale, sí, claro. Sí. Estuvo en el ICA, de hecho, hace años. Sí, sí, fue un placer. Luego hablaré, sí, sí, de cómo trabaja Pablo, que es magnífico. Tras récord en otras producciones, por eso sabía que os conocíais, pero no sé. Sí, sí, yo he trabajado en tres producciones que tienen Urimash, que son muy diferentes entre ellas, que luego hago un resumen ayuda, de para qué, sí, nos, claro, sirve. Luego en la ensalada por eso, nos como, ayuda. Como, sí, tú, sí, como tú bien sabes, cuando tú presentas un proyecto, digo, en la fase de presentación, tú tienes un plan de financiación, dices, la película es 1 millón y 80% España, 20% Bulgaria. Dentro de ese millón tienes que poner la ayuda en el plan de financiación que tú solicitas a Urimash. 170.000. Entonces, claro, una parte, el 80% en principio va a ir a España y el 20% de la ayuda que tú pides va al otro país. Pero claro, el 20% se incluye la parte la financiación de Urimash que tú pides. Urimash, claro, vale, sí, sí. Vale. Hay gente que es una pregunta relevante porque hay gente que dice, bueno, quito lo de Urimash y con lo del 50%. Necesito un 50% financiado. Y dice, lo tengo sin excluir Urimash. No, pero es un 50%. Es decir, si la parte española es 1 millón y en ese millón, evidentemente, me pones la parte que tú pides Urimash, tienes que tener el 50% de todo, incluyendo Urimash. Sí. Porque si no, sería menos. Sí, como lo que pasa es que el fondo de Urimash normalmente solo apoya, o sea, su ayuda es un 17% del presupuesto. Esto no afecta tanto a la elegibilidad, pero sí que afecta a veces lo de si se incluye o no la aportación de Urimash en un coproductor minoritario a algunos países que tienen poca capacidad de conseguir dinero en su territorio, ¿no? Que a veces cuesta que lleguen, claro, al 20%. Por eso algunos países, proyectos que se presentan, pues luego no son elegibles porque no llegan al 50%. De hecho, por poneros una cifra, en esta sesión que hay 60, creo, uh-huh, se presentaron como 68 y hubo 8, sí, pues 8 es que han caído, unos por una razón, otros por otro, por lo que sea. Y normalmente cuando se cae es porque uno de los países no tiene la financiación y generalmente es el minoritario, porque el mayoritario, al ser un proyecto más cercano a ellos, pues lo tiene más fácil. Y es, claro, el minoritario el que generalmente, aunque casos hay de todo tipo, sí, pero eso sucede. Pero claro, es como cualquier otro fondo, cumples las normas o no las cumples. Si las cumples bien y tienes una oportunidad más. Si la has presentado y no es elegible para presentarte otra vez, salvo que te digan que no, entonces ya no puedes, como os he dicho antes. Sí, y en este sentido, por ejemplo, en uno de los proyectos que yo he trabajado, que es un documental, bueno, que estamos trabajando ahora, tener la ayuda de Urimash fue muy útil porque básicamente nos permite coproducir con un país que no tiene muchos fondos propios o que no tiene fondos que puedan apoyar este tipo de proyectos, ¿no? Documentales, largometrajes para cine. Entonces, tener a Urimash pues, nos permite completar su financiación, ¿no? Luego, por otra parte, como es un proyecto con directores nuevos, nos ha permitido que tú vayas a mercados a venderlos, a presentarlos a agentes de ventas, teles, etcétera, y el haber conseguido Urimash te da muchísima credibilidad. Entonces, esto también es importante, digamos, para acabar de completar el otro 20%, en este caso, que faltaba de financiación, ¿no? Y luego, yo
quería comentar que tratar con Pablo y tratar con la gente de Urimash es realmente un placer porque deciden súper rápido, o sea, tener un fondo que cuando tú ya has explorado todas las maneras de conseguir dinero y te falta el 20%, te presentas y deciden en 2 meses y mantienes una conversación fluida y son gente resolutiva, es realmente un placer para cualquier productor, o sea, porque conseguir el dinero anterior... Esto queda grabado, se lo enviamos a Sergio. Son gente muy cool. Las fiestas de Cannes y Berlín están así de gente. Bueno, yo a las fiestas no he tenido el gusto. Ojalá llegue pronto. Deberías. Comer poco, bebida poca. Pero te ves a todo el mundo, porque todo el mundo tiene que estar en la fiesta de Urimash. Es verdad, sí, he ido unas cuantas en Berlín, sí, hay demasiada porque gente. Porque conoces sí. a todos los coproductores que te pueden interesar sí, para el futuro. Es el momento de hacer networking. Sí. No, son muy tratables y es un placer. Vamos. Pues eso es todo. Muchas gracias. Gracias a ti.